días, mi nombre es Ramón Siverio y estoy aquí en el Museo de Arte de Valencia, en específico en la biblioteca del museo. Vamos a ver los trabajos que están realizando los alumnos del taller de dibujo y pintura. Por acá arriba, primero empezamos con un trabajo que nos presenta nuestro amigo Luis José Rodríguez. En la fila siguiente tengo los trabajos de mi amigo Miguel García. Después viene nuestra amiga Elizabeth Flores, con el último trabajo abstracto que hemos realizado. En esta línea tengo los trabajos de mi amiga Blanca Serpa, que también metió en este lote, por no haberlo terminado, los primeros trabajos de lo que era la abstracción. Ya nos va a echar un cuento sobre eso. Y el último trabajo de arte moderno. Aquí tengo a casi nada. Esto es un autorretrato de Indy Ángel Hernández, hecho a lápiz, carboncillo y creyón de cera, con el último trabajo realizado sobre arte moderno. Y aquí viene otro autorretrato, pero más joven, de nuestro amigo Rafael Piñero, con el último trabajo de arte. Bueno, empezando por este lado, tengo a Vittorio, ¿tu apellido, Vittorio? Gil, es verdad. Mi amiga Venus William, ¿no es? Venus Lucini. La sin par, Elizabeth Flores. Miguel García. Blanca Serpa. Blanquita Serpa. Por aquí tengo a mi amigo Luis José Rodríguez. Indy Ángel Hernández. Eso, acostúmbrense a la cámara, Rafael muchachos. Piñero. Y Rafael Piñero. Bueno, como ustedes ven, el trabajo de los compañeros presentado como tarea propuesta en la clase anterior lo tenemos aquí hoy. Vamos a continuar con la clase entonces. Con la clase estamos ahora explicando lo que es la técnica de la aguada. Nuestro ejercicio hecho a lápiz, hecho con la técnica de la aguada, estamos desarrollando entonces lo que serían los pasos del degradado con tinta china y agua. Aquí estamos haciendo el ejercicio práctico para que los muchachos vean más o menos cómo se desarrolla el trabajo de la técnica de la aguada. Continuamos. Continuamos con la técnica de la aguada. Aquí agregamos ya la segunda tinta un poco más oscura en el trabajo. Vamos a agregar ahora la tercera. Aquí ya llegamos al tercer estadio, donde hemos agregado ya la tercera tinta más oscura, pero todavía se puede seguir trabajando encima de ella con la aguada. Ramón Siverio, estamos aquí en la biblioteca del Museo de Arte de Valencia, en nuestro taller de dibujo y pintura. Estoy con una de las alumnas del taller, Elizabeth Flores, quien nos va a hablar sobre unos trabajos que ella está desarrollando. Buenas tardes, Elizabeth, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, no sé por dónde quieres empezar. Por este. Por el del caballito. ¿Qué nos tienes que decir de este? Bueno, que esto me inspiró fue porque me gusta mucho la naturaleza. Ajá. Y quise también probar la técnica que es distinta, que es con agua. Ok, que carboncillo y agua. Ajá, para que no ensuciara mucho las manos. Muy bien. ¿Y esto que tenemos, por dónde seguimos ahora? Este es una flor que quise realizar por... ¿Con puntillismo? Puntillismo, unos puntos. Ajá. Utilicé creyones de cera, marcador y colores normales también. Perfecto. También la naturaleza. Es una técnica muy buena, pero se vería muy bien si uno la practicara más en claro. Un rostro, en algo diferente. Sí, ok. Este fue un día trabajo hecho con qué programa, CorelDRAW. Core. Eso fue una vez que una amiga dio una idea muy loca sobre los peos. Sí, dígame. Que una idea muy chistosa, si fueran burbujitas y fueran de colores. Ajá. Entonces, para uno que... capturarlo y olerlo. Ajá. Y bien. Yo lo quise plasmar en un comín individual, Está muy buena esa idea. Y después tenemos entonces esta que ya es arte óptico. Eso fue que yo un día lo leí y también leí sobre el autor Víctor Vasarely. Uh-huh. Entonces yo me metí en las imágenes y me llamó mucho la atención. Sí. Y quería hacer algo ya propio, pues algo diferente. Ya. Y plasmé esto. Creo con puro marcado. Sí, estás trabajando diseño gráfico con computadora, estás haciendo trabajo de puntillismo, carboncillo al agua y trabajo óptico, ¿no? Arte moderno, al estilo Vasarely, una mujer
Ahí se ve, ¿no?, una señora que está embarazada, ajá, que va a traer pronto un ser a este mundo, y entonces en un fondo de cuadritos blancos y negros. No y sé si... los cuadros de ella tienen más movimiento, claro, no son rectos como el fondo. Claro, ¿tienes algo más que decir? Eso es todo. Bueno, que la cultura no es nada más pintar y ya, también hay que leer. Exacto, cultivar. Por supuesto. Bueno, esta fue Elizabeth, ya la escucharon. Les habló Ramón Siverio desde el Museo de Arte de Valencia, de la Biblioteca. Muchas gracias, buenas tardes.